la ayudita, por Santa Rita, una morenita, el hambre me quita. Una ayudita, por Santa Rita, una morenita, el hambre me quita. Una ayudita, señor, el hambre me quita. Dichoso el que sabe dar sin recordarlo y recibir sin olvidarlo. Ahí va. ¿Pero solo? ¿Nada más? Ale, ale, ahora en este lado, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Es usted masoquista? No, 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 no. Cristiano. ¡Ándala! No, hombre, no. Si yo no tengo nada en contra de los cristianos. Es más, un momento. Creo que no me ha entendido bien. Hay un precepto cristiano que dice: si alguien te golpea en tu mejilla derecha, ofrécele la otra. ¿Para que le duela menos? No, no. Para que siga golpeando. He enseñado humildad. ¿Comprende? No, no. Bueno, tampoco es asunto mío, que yo solo estoy de paso. No, 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 golpee. Golpee sin miedo. En la derecha, porque en la izquierda ya lo ha hecho. Comprenda usted que ya que he entrado en el camino de la virtud, quisiera sacar algún provecho. O me arrea usted en las dos mejillas o no habrá servido para nada. ¿Por qué no? Aunque me parece que ahora va a ser más difícil que antes. Tal vez con el pie. Te descalzo, claro. Con el pie en la mejilla. Usted me sobrevalora. No hay problema, yo podría agacharme. Que no se molesta. Sí, que me agacho, que me agacho. Oiga, que eso que me dice de que si la derecha, que si la izquierda. Lo importante aquí parece la simetría. Y me parece que con el pie no es lo mismo que con la mano. Así que yo le arreo con esta y tan amigos. No, 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 no. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Va a tener usted razón. Vaya con la simetría. Este negocio no nos ha salido bien. Tal vez deberíamos pensar en otro. ¿Qué pasa con ese bofetón que tiene ya invertido? Bueno, lo contabilizaremos como pérdidas. Ahora pensemos tranquilamente. ¿Cómo que tranquilamente? Usted me perdone que yo tengo que hacer. Que algunos tenemos que ganarnos el pan. Me cago en lo más sagrado. No se apure. Creo que tengo la solución. Hay otro precepto cristiano que dice: a quien te golpee con una piedra, devuélveselo con pan. Coja usted esta piedra, arreme con ella y yo le devolveré pan a cambio. ¿Y si me devuelve mi brazo? Piedra, devuélveselo con pan. Mateo. No, no, Lucas, capítulo. No, no sé. En fin. Palabra de Dios. Lleva pan encima. ¡Ay! 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 Una barra de pan, cuanto antes. Tengo prisa. Se me espere ahí un momentito a que termine. Pues, hombre de Dios, faltaría más. Me enseña la libreta de racionamiento, porque con los tiempos que corren... ¿Libreta? Bueno, yo iba para misa y no pensaba... Bueno, usted ya sabe quién soy yo y la autoridad que represento. Que las normas son las normas. Además, no quedan barras. Bueno,
Bueno, pues entonces un pan de kilo, una rosca, lo que sea. Pan. Quiero pan. No querrá tener usted problema con el sindicato. ¡Mami, mami! Válgame el altísimo, ¿no? No, no es que no le quiera despachar, pero es que estaba a puntito de meterlo al horno para que esté recién hecho después de misa. ¿Y cómo es que no están ustedes participando de la Eucaristía? Vamos, pues digo yo que alguien tendrá que hacer las hostias, ¿no? La sagrada forma. ¿Quiere pan? Pues lleve pan. ¡Mamá, mamá! ¡Torta! Solo nos quedan tortas de ayer. ¿Duritas, entonces? A falta de pan. Venga, ¿quieres más fuerte? Venga. ¿Quieres más fuerte? Venga. ¡Que viene! Acabemos con esto de una vez. Ahora usted cumpla su parte del trato. Será hijo puta. Se lo tiene bien merecido. Mira que meterse conmigo.